Hola, hola muchachones y muchachonas, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo a traer a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué ocurre aquí. A ver. Bueno, amigos, hoy estoy en el cuarto capítulo de buscando balas para esta arma que sigue sin tener balas. Estoy obstinado ya de tener un arma que no tiene balas. No consigo las balas por ningún lado. He medido las balas, no sirven para nada. Estoy buscando. Bueno, de hecho, les voy a ser sincero, quiero ser muy franco. Entré en un servidor, estaba grabando. Oh. ¿Quién me disparó? A ver, a ver, a ver. Tremendo susto, en serio que sí. Alguien me disparó y no sé de dónde y les quiero explicar algo. ¿Por qué no te devuelve y le dispara? Bueno, precisamente es por esto. No tengo casi balas, de hecho debo tener escasas balas, pocas balas. Y fue porque ayer, tratando de grabar un capítulo, entré en un server de 35 a 40. No pude hacer más que defenderme de varias personas a la vez y gasté muchísimas balas. Me estoy dando cuenta que aquí no tengo las balas que son adecuadas para. Y esto me tiene preocupado. Puesto que, vamos a ver si se quito esto de aquí. Ay, Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. No, tampoco. Vamos a ver. Hay una sola manera de ver qué ocurre aquí. Creo que me están disparando, no sé de dónde, no sé quién. Uy, eso pegó cerca. ¿Escucharon el rebote en la pared? Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde estará? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Oh. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Por Dios. Por Dios. No sé a dónde ir, no sé dónde meterme. Simplemente que han fallado. Y, wow. O sea, ¿qué cuántos hay aquí en el server? 12 de 40. Pero simplemente hice aparecí en el lugar menos apropiado. Para hacerlo. Wow, y sigue disparando. Bueno, pueden darse cuenta de lo que acaba de lo que acaba de pasar. Vieron, retrocedan el video y vean exactamente dónde pegó la bala que me disparó. O sea, qué bien, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora no sé dónde está, pero creo que está gastando muchísimas balas. Y no me ha dado. Es que no tengo ángulo, no sé dónde está, no sé de verdad dónde está, quizás está detrás de mí, vamos a ver. Bueno, chicos, creo que sería el final de mi bolso de tanto. Ah, ya lo vi. ¿Lo vieron? Perfecto, excelente, amigo mío, excelente, amigo mío. Sigue así. Bueno, esperemos que no me mate. Qué belleza quedarme sin balas. Sin balas, qué bien. Sin balas, señores, no tengo balas. Si sobrevivimos a esto sería un milagro. Eso es, amigo. Gasta tus balas. Eso es. Gasta tus balas. Eso es. Bueno, sería tener en Survivor algo como una mina, ¿no? O algo así. Qué bueno que no puede correr más rápido que yo. Y ahora sí puedo correr. Traten de aparte de que yo estoy tratando de escapar de este hombre. Él creerá que yo me voy a quedar aquí, quizás, es posible. Cosa que no va a ser cierto, me voy a irme muy lejos. Trataré de escaparme hacia el horizonte y mi personaje está muy cansado. Y ahora no está corriendo lo que yo quisiera que corriera. Y es lo que me molesta en cierta parte, no conseguir con rapidez las balas. Yo gasté ayer prácticamente 3 o 4 caserinas completas de esta arma que me ha servido en otras oportunidades. Definitivamente les voy a ser muy franco. En otros videos he dicho que esta arma es muy buena. Las metralletas son muy buenas. Bueno, todo lo que tenga balas es muy bueno. Pero sí les puedo decir algo. No creo que dentro de los impactos como tal sea de las mejores. Porque no veo que por lo menos cuando estuve tratando de grabar el video que entregue el servidor de 35 personas y de 40, me di cuenta porque le pegué varios
varios disparos, varios tiros a un personaje y se fue. Quizá no le di donde tenía que darle, pero simplemente se fue y ya. No fue a mayores. Me molesta muchísimo también la escasa cantidad de balas en un servidor en donde hay pocas personas, como por ejemplo este. Yo puedo entrar aquí a ver. A ver, una banana. A veces es bueno tener también la escopeta. Sinceramente es muy bueno tener la escopeta. Me molesta muchísimo que tengo mucho rato intentando conseguir las balas de esta arma, cosa que no lo he podido obtener, no las he tenido, no las he querido, perdón, no las he obtenido. Y no entiendo por qué, o sea, ¿por qué es tan difícil encontrar las balas mugrientas? No carga. Tampoco. Entonces, yo debería, ahorita no tengo balas, debería evitar tanto. No, pero no voy a hacer esto, voy a hacer algo mejor todavía. Voy a hacerlo de esta manera. No le voy a dar la ventaja a nadie. Simplemente, con tranquilidad, voy a cambiar esta arma por esta. No es un arma que yo les pueda decir que fue lo mejor que puedes haber hecho, Tiago. No. En realidad es un arma que tengo suficientes municiones como para defenderme o de tratar de repeler un encuentro. Pero lamentándolo mucho, no puedo estar tanto tiempo sin balas. Me molesta enormemente el tener que hacer eso. En serio que sí. Pero ya está bueno, ya está, de verdad está bueno. Estoy haciéndome la idea de que me han matado y ya. Se me ha puesto muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. El hecho de conseguir las municiones, de conseguir para esa arma. Y simplemente me voy a enfocar en conseguir o una M16 o una M4. O conseguirme otro tipo de arma que sea como la que tengo ahorita. Esta es la escopeta, hablo de esta, pero ya con algo que me defienda. No puedo perder tanto tiempo como dicen por ahí, o sea, buscando unas balas que no voy a conseguir con rapidez. Comentarios sobre Survivor como tal. Sí, hay mucha gente que me dice, mira, es muy lento, te metes en servidores en donde hay poca cantidad de jugadores, es cierto, como ya les dije al principio. Siento que meterme en un servidor de tanta gente obviamente me va a generar un lag, y dentro de ese lag como tal le voy a hacer pasar un muy mal rato a todos ustedes viendo un video que tiene una porquería de lag. Esto lo voy a probar de una vez, déjenme ver algo, y no pretendo perder mi tiempo en un juego en donde yo tenga lag, porque eso, aparte de que es horrible, marea y es un irrespeto hacia todos ustedes, así que no lo pienso hacer, meterme en un servidor tan grande. Ya lo probé y no. Aprovechando este video voy a ver, supuestamente hay, dicen que si yo coloco la batería de este radio y aprietas la Z ya puedes hablar. No lo sé, vamos a averiguarlo, esperemos que sí. No me he metido en foros donde yo me puedan decir, mira, sí, es así, no es así. Voy a revisar todo esto, a ver cómo estoy de salud, que me he descuidado con todo lo demás. Tengo sed. Obama me da comida, me da. Y temperatura para evitar que. Eso, perfecto. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a tomarnos esto, nos llevamos esto. ¿Qué más tengo por aquí que me pueda? 81, esto tiene 83. Ah, ok, entiendo. A ver, me como esto. Aunque no las necesite en este momento, por lo menos tengo algo con que defenderme y no le voy a dejar, no le voy a dar el gusto a los jugadores de que se queden con
con esas balas. Necesito un slot. ¿Qué es esto que está acá? Cereales deliciosos. ¿Saben qué? Me lo como. Pues como esto y me llevo esto. ¿Puedo probar esto? Tampoco son las balas. Qué horrible. Voy a hacer algo que yo estoy en contra de esto. Estoy en contra de colocarle a la escopeta. Creo que aquí, a esta no. Ah, no, sí se le puede. Pero esta luz, a leguas se ve. A leguas se ve. Yo no necesito tanta luz, tanto. A ver. Vamos a investigar primero aquí, después vamos al otro. Como les venía diciendo, no me gusta tener esta luz porque precisamente así como ustedes están viendo los detalles que se encienden alrededor de nosotros, así ocurre. Ah, balas estúpidas que no me importan. Así ocurre con los jugadores. Los jugadores pueden ver lo que dónde está destellando esa luz y por ende saber dónde estás. ¿No les ha pasado que esto que está allá los ha confundido con un pote de gasolina? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Cada vez que hay acción, yo me quedo sin balas, me pasa algo, o me tengo que ir, o la persona desiste de perseguirme. Bueno, creo que es hasta mejor, ¿no? Porque si no, creo que no la pasaría muy bien. Una batería. Debemos de buscar un vehículo. Vamos a buscar también un vehículo ahorita. A ver cuánto tiempo tenemos. Todavía tenemos bastante rato para poder ver el juego. Importantísimo. Wow, qué claridad tan horrible. Horrible, ¿verdad? Una penicilina, por si acaso. A lo mejor me corté con algo por allí. Y tengo que evitar una enfermedad. A ver. Ok, perfecto. A ver, también por acá. Bueno, ahora señores, vamos arriba. Vamos arriba, no, por aquí no es. Para acá. No, vamos a hacerlo por acá. A ver, bien por acá. Chicos, a ver. Veníamos de buscar ya un vehículo. Irnos de aquí. Buscar un vehículo. Irnos ya, aprovechar el tiempo, irnos a buscar un vehículo. Lo voy a hacer. Me voy a ir. Ya. Ah, vamos, ven. No, para ver qué tengo por acá. No me importa nada. Vamos a agarrar esto. Vamos a soltar esto. ¡Ey! ¡La caja de cereal! ¡Ey! ¡Ey, la caja de cereal! Ah, pero no puede ser, ¿en serio? ¿Es esa? Ah, no sé, no me di cuenta. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pasado rápido por aquí. A ver qué hay. No. Bajo la cama tampoco. Bueno, me voy de aquí. Voy a tratar de buscar un vehículo, vamos a ver si nos podemos enfrentar a alguien. Ya tengo varios capítulos con el bolso, lo he cuidado muchísimo. Pienso que deberíamos también ya arriesgarnos un poco más. Vamos a buscar. Chicos, este es el hospital, no, es como el centro médico, algo así. Recuerden que ese es el símbolo de la salud, la copa con la serpiente. Entorchada, no sé por qué, no sé qué significa, si algún médico quiere postearme ahí en los comentarios qué significa o de qué se trata, porque eso es un símbolo tan raro y tan feo. Se trata de la medicina, significa el gremio médico, me lo puede postear allí. Bueno chicos, voy a tratar de ir a buscar, todavía nos queda algunos minutos de grabación. Recuerden que el juego tiene una duración, este trial, de 20 minutos máximo, 21 minutos máximo. Free, o sea, va a estar usted libre totalmente para poder jugar.
pero única y exclusivamente por 20 minutos. Hemos tenido un buen rato jugando. Vamos a ver por acá. A ver, estaban llamando por teléfono, tuve que colgar la llamada. Ok, vamos a ver. Vamos a poner por aquí con mucho cuidado. Con mucho cuidado. A ver, hay que quedar bien. Hay que quedar viendo todo. A ver, muy bien, muy bien. Vayan a creer que es Arturito el que está con nosotros. Yo aquí no recuerdo. Vamos a ver si tenemos la suerte de conseguir un vehículo por aquí. Lo dudo muchísimo. Estas mercadillos siempre me han gustado. Siempre traen cosas buenas. En este caso no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Pero qué demonios? Dios mío. Dios mío. No lo puedo creer. Y encima me ponen la publicidad de que lo compre. Dios, creo que lo estamos dando a 15 minutos. ¿Cómo sabes tú, Tiago, que lo están haciendo por 15 minutos? Fácil. Porque el contador de video, por cierto, gracias a Action, porque Action es el que me está auspiciando los videos. Ustedes ven que el símbolo de Action está en todos los videos, en estos primeros videos de Survival. Me marca cuánto tiempo llevo de grabación y hasta ahorita tengo 16 minutos con 36 segundos. Así que bueno, no me queda de otra sino despedirme hasta el próximo capítulo de Survival y mostrarles la otra parte. Esperemos que sea como en el anterior y como en este, en la última parte de este bolso y de esta locura de buscar balas y cambiar armas y todo aquello. Pero eso sí, tratándonos de enfrentar con alguien. Nos vemos en la próxima, así que cuídense mucho, muchachones, pórtense bien y nos vemos en el próximo campo de batalla. ¡Chau!